Buenas noches. No, Ya. Hey, ¿qué onda, chambita? ¿Todo ¿Cómo está bien? viendo? Sí, vamos así. ¿Todo tranquilón? Ahí estamos. Qué bueno, ya. Sí. Sí, hombre. Julio. ¿Cómo vamos? ¿Qué pasó, chambita? ¿Cómo estamos? Ahí estamos todos tranquilos. Tranquilo, tranquilo. Sí, ¿Cómo se hombre. mojaron? Bien, bien. Decía, estuvo tremendo. ¿Tomás, Tomasín? Sí, hombre. Desde que salí dejé el trabajo. ¿Ah? No creo mucho. Sí, está bien. Ahí por ahí estaba Julio también a esta hora, pues. Vaya. Ah, Estaba perro y ahora verás cómo estaba en el camino, bo. vaya. Más en moto, bro. En moto más yuca. Sí, hombre. Oh, Pero ya cuando uno viene para la casa, ya da igual, bo. El problema es cuando uno va para el trabajo, andar mojado todo el día. ese detalle, cuando uno va al trabajo, el detalle. Pues sí. Y Julio comiendo cangrejo está. ¿Ah? Comiendo cangrejo está. No, hombre, hay un cafecito para el Julio. Julio. Echando un cóctel de concha, está. Pues sí, voy a hacer los dedos ahí, el cono. Pues No, sí. hombre, un cafecito nada más para el frío. Masín. Masín. ¿Qué onda, ve? Y este Oscar Lisandro, ¿de dónde es? ¿Qué pasó, men? ¿De qué sala es? ¿Qué pasó? Oscar Lisandro, ¿de dónde es? ¿No es de la urde? De Lourdes. El gordito. ¿Cómo? El gordito, ¿cómo se llama? Hola, vea. Ah, el Hola. Tal vea. ¿Qué tal, bicho? ¿Qué pasó, feyos? ¿Cómo están? Así Hola, buenas noches. Hola, Angelita, buenas noches. ¿Cómo están? Gusto en verlos a todos. Gracias, igual. Ah, yo aquí, cansada ya. Ah, qué galán, dejen de estar inventando, no fríen. Un montón de cosas que hacer. Ustedes como galán llegan a su casa, les dan de cenar y se sientan los patrones. Vaya, ustedes no cocinan, no hacen nada, no inventen. Bien, bien, hay que ayudar. Ayudar, vea. ¿Ah? Hay que ayudar. Está bueno, cocina vos por lo menos, chamba. Lo que pasa es que hay que ayudar a estar viendo cómo cocina, pues, para que le dé comida. Ah, qué bonito, va chulada, no fregué. Sí, qué detalle. Este bicho un relajo, ¿eh? Ay, Dios mío. Hola. Hola, Esther. Hola, Vero. Hola, Vero. Hola, Bea. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Aquí fregando con estos bichos que no cocinan. Eso veo que la está regañando. Una costilla por allá te puedo hacer, vea. Ay, Dios, nos freguemos. ¿Te la puedo hacer? Ah. Sí, te la hago. Ah, ¿en serio? Va, por lo menos Sí, una algo costilla. hay. Pues sí, algo nuevo. Pero la chambita cocina bien rico, bien rico. Ah, no, hombre. Yo he comido de lo que él ha cocinado. Ah, vaya, pues buena recomendación, mira. Así que no va a morir de hambre, bien. Ah, pues está buena. ¿Y ustedes, bichos, no cocinan vos o él no cocina vos? ¿Cómo No no, hombre? Si cocina. todos Bien, yo cocinamos. puedo hacer café. Cocinamos, dice. Que alguien la partió. Sí, es que A ver ahorita qué dice tenemos Machín, que puede ser café, dice Machín. Vaya. ¿Quién? No, mi amor, Ay, estamos. cuando quieran que las cocine, ¿Sí? Ah, vaya, eso está ¿Qué bueno, otra sopa Maruchan puedo hacer? Algo a nada, Julio. Pues sí, Buenas cuando noches, tú me traes una compañeros. sopa Buenas Maruchan, noches. Buenas noches, Angelita. Felicito. Bienvenido. ¿Cómo estamos, Luis?
solo Luis, ¿cómo estamos ahí? Tú tenés demasiada suerte. Luis. Ya mejor la niña. A ver, que diga mucho a Jehová. Ya mejor la niña. Que Luis tiene niño, no tiene niña. Creo que era Eliseo el que tenía enferma a la bebé. Vuelve ahí, pues, me confundí. ¿Está conectado todavía? Pero sí, el mío está bien, gracias a Dios. Hola. Vámonos, mi mamá, me come. Si la mamá, los primeros dos hijos de Adán y Eva. El primero fue Caín, el segundo fue Abel. ¿Por qué no? Ahorita no, ahorita que estoy tomando un café, mamita. Brenda fue mejor y Dios. ¿Qué tal, profe? Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Qué? ¿Qué? No, mi amor, no. No, no, no. Noche, Adolfo. Entonces, ¿qué generó en Caín? ¿Vos crees que eso que es bueno o que es malo? Ay, eso es malo. Por eso es que Jehová lo desterró. ¿Qué callados se quedaron? Algo así veo yo. Estén callados y ¿a quién regañaron? ¿A quién ha regañado? A ver, a alguien que no pagó la luz. Julio. ¿Qué onda? Ya me gusta que pues pagaste la luz. Está picando, Julio, porque ya pagó. Ah, pues sí. Sí, por eso. Pues sí. Ya la está picando, mira. Ese ya es bullying. Lo que pasa es que no está en la casa de él, tengo otra casa, de Julio. Ajá, me he ido para el vecino para que me dé bien cabal el día. Bueno. Bien, buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos va? Muy buenas noches, Nick. Muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, licenciado. Un gusto verles ya en la recta final. Estamos ya cerrando, ¿verdad? Sí. Solo denme 10 segundos y vemos qué sucede con esto. Permita. Ok, arrancamos entonces. Estamos, como decíamos, en la recta final. Vamos a la última semana. Ustedes tenían una tarea de la cual me iban a comentar hoy. Ah, de la película. Película. Ok, cuéntenme. Es de la compradora compulsiva. Ajá. Cuéntenme, ¿quién la vio o quién se recuerda cuando la vio hace un tiempo atrás? Pues yo medio la vi por ahí, que se tuvo una su deuda de como de 16 mil pesos. Casi no la escucho. Se trata de una chica que se endeuda mucho y adquiere una deuda como de 16 mil dólares más o menos. Ajá. Y de ahí comienza a trabajar con alguien en una agencia de publicidad.
¿Sí? Algo así. Y al final es que vende todo, prácticamente, y va a terapias de compradora compulsiva. Ok, gracias. ¿Quién más? Sí, lo que dice Julito, y medio yo esa, la estuve buscando en YouTube, y sí, entonces empieza que se pelea por una bufanda que ella quería, ajá, ¿verdad? Y luego va a pedir el trabajo, y ella miente por comprar la bufanda, decía que era para su abuelita. Y la descubren en su mentira. O sea, ella daba como, o sea, daba consejos de, y ella estaba como, no podía controlar el hecho de comprar, pues. No podía aplicar sus propios consejos. Exactamente. Alguno nos pasa así, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien más? ¿O algo más que logren resaltar de esa película? Quizás al final, como dice Julio, va a terapias y ella logra contenerse. Y porque cuando pasaba por un centro comercial, veía que los maniquíes le hablaban y le decía, y entonces ella tendía a comprar. Y luego, ya cuando ella vence eso, le aplauden porque no cede a las compras. Excelente, gracias. Bien, fíjense que todo eso nos va a servir para esta semana, porque, obvio, todos desearíamos que llegaran a nuestras sucursales así, compradores compulsivos. Pero en esta semana vamos a ver parte de las objeciones, ya me estoy adelantando un poquito de lo que vamos a ver. Y qué triste es llegar a las objeciones, pero qué alegre es también porque vamos a aprender cómo manejar las diferentes objeciones que nos vayan presentando los prospectos o los clientes también. Bien, nuevamente un placer estar con ustedes en esta última semana. Gracias. Espero que las 3 semanas anteriores hayan valido la pena y que algo llevemos de cada semana. Que, como decían las abuelitas, llevemos algún pedacito de pan para nuestra matata y que lo podamos ir aplicando. Ok, hoy vamos con los scripts. Frases para una llamada exploratoria. ¿Se recuerdan de que hablábamos el día jueves de la semana pasada? Lo de la llamada, las llamadas y cómo hacer una llamada eficiente. Entonces, hoy vamos a ver los scripts y las frases para una llamada. En este elemento de los scripts y la frase, es importante resaltar el hecho de que las ventas basadas en llamadas, un script de venta es una de las principales herramientas de un representante o un asesor comercial, un asesor de ventas, etc. Un script de ventas telefónico incluye varios tipos de datos sobre el producto, como la descripción, las capacidades y el precio del producto o servicio, y actúa como referencia para el agente de ventas al contratar a un cliente, contratar o contactar con un cliente. Son los elementos que nos llevan, obviamente, a tener un mejor impacto al momento que estamos realizando una llamada telefónica y podemos tener un contacto con un cliente. A estos tipos de contactos también se les llama o se les conoce como los momentos de verdad. El momento de verdad es aquel momento donde tenemos la oportunidad de hablar con un cliente y decirle: tengo esto, esto y esto y esto para usted. Y lo hemos estado hablando en brevedad, pero que lleve toda la información necesaria. Contrario a como normalmente funcionan los scripts o guiones, un script de ventas suele ser solo una lista de puntos de conversación. Lo dijimos. Lo recomendable es que usted y yo lo practicáramos. Lo recomendable es que usted y yo lo tengamos y digamos todo el diálogo, si es posible, ya memorizado. Pero también, si no lo tenemos memorizado, pero sabemos de qué se va a tratar cada uno de los puntos, es fenomenal, porque de esto nos permite que obviamente lleguemos a las personas con una naturalidad y no robotizados. Buenos días. Bienvenido a su mesa. Estamos para servir. Gracias por visitarnos.
Lo esperamos nuevamente. Alguien así robotizado no logró la empatía que hemos estado hablando la semana pasada y no va a lograr vender como se debería. Diferente si lo hace más jovial, más en él o con una seriedad. La seriedad no es mala, la seriedad no es buena, va a depender tal cual de la personalidad de cada uno. Entonces, en el caso de las llamadas, se incluyen casos también donde hay respuestas preparadas. Lo decíamos también esto, donde las respuestas ya nos están llevando a que demos, perdón, la preparación nos lleva a dar las respuestas apropiadas. Entre algunas de las ventajas de usar un script de ventas, podemos mencionar, mejora tu sonido. ¿Por qué mejora nuestro sonido? Ya lo vamos a ver con detalle, pero nos ayuda al punto de la modulación de voz, saber en qué momento seguir hablando, en qué momento callar, saber en qué momento hacer pausa, saber en qué momento acelerar, en qué momento detenernos también. Pero a veces aceleramos, aceleramos, y no dejamos que el cliente hable. Bueno, debemos saber en qué momento estamos jugando con esto. Que yo acelero y llegué de 1 a 100 en cuestión de segundos, pero con la misma bajo todas las revoluciones y estoy en neutro, escuchando al cliente. Mejora la impresión que haces, mejora la relación, mejora la eficacia y disminuye el estrés. Ese último punto, yo sé que ustedes no lo viven. Ustedes viven una vida relajada, tranquila, jamás se estresan por nada, jamás hay presión. ¿Cómo, Salvador? Están diciendo, güey, ahí está, ahí. Es así, bien. Más ahí en Zaragoza, ay, Dios. ¿Cómo? Relajado. Güey. O sea, ¿dónde? Salvador, ¿dónde? Es de los más relajados que vive, pues. No, Salvador hasta está ahí con su tacita de café en la mañana, en la tarde con su soda o con su café también. Tranquilo, va, Salvador. Sin estrés, sin complicaciones. No, a mí no puede. Ya dijimos eso, desearíamos este punto. Pero vamos a ver también cómo los scripts y las frases nos ayudan a la mejora de esto. La presentación. Cuando contestas el teléfono y un vendedor por teléfono del otro lado te comienza a leer de forma obvia y robótica un guión, la necesidad de decir no, gracias, y colgar el teléfono es casi irresistible. Cuando estamos escuchando que tal cual, ¿verdad? Todo robotizado, dan ganas de decirle muchas gracias, nos vemos, adiós. Escuchar a un vendedor. Así parecen los que hablan de Claro. Efectivamente. Y uno lo que hace es solo colgarle. Sí. Le saludamos porque usted ha sido favorecido. Su número ha sido seleccionado para que usted obtenga ya todo mecanizado, o sea, es ahí donde, gracias, Adolfo, nos dan ganas, tal cual, lo colgamos. No podemos hacer eso. Exacto. Usar un script como consecuencia, una llamada en frío, evita esa voz de robot. Podemos conocer todo el script, podemos tener el diálogo escrito si es posible, pero no lo vamos a repetir tal cual como está, sino que lo vamos a hacer con nuestra personalidad, para que esto nos lleve a que las emociones entren en juego y sea lo más natural posible toda la relación que estamos teniendo con nuestro cliente. Bueno, ahí está la presentación. El otro elemento que nos menciona de la parte esencial y en la presentación dice que debemos empezar con una actitud positiva. Ni modo, le voy a hablar a Salvador. Buenos días, Salvador. Ah, vas perfecto, Salvador, gracias. O sea, yo ya llegué con mi actitud derrotista. ¿Por qué? Porque dije, no, ni modo, tengo que hablarle a Salvador porque quedé que le iba a hablar. Pero ya no hice nada más. Y posiblemente esa era la venta del día, del mes. Posiblemente eso era lo que nos podía hacer la diferencia. Pero en muchas ocasiones, nuestra actitud, y lo dijimos desde el primer día, nos afecta. Y eso es lo que no debemos permitir. Recuerde que la llamada puede estarle quitando tiempo del día al cliente potencial. Este es otro error que cometemos a veces cuando hacemos una llamada, y lo dijimos hace unos días acá y hoy lo repito, que a veces decimos, disculpe que le quite su tiempo. Sabemos que le estamos quitando su tiempo, pero no le vamos a decir eso, sino que le vamos a decir,
mucho gusto. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, como todos nosotros. Le agradezco los minutos que usted me está dando de su tiempo. ¿Qué me está llevando ahí? A decirle, sí, usted es importante, pero yo también soy importante. Y los dos pasamos ocupados. Ahora, entre más rápido salimos de esto, entre más rápido hablamos, solventamos todo más rápido. Y es donde debemos hacer este punto de conectar con ellos. Se me vino el término que hablan mucho los americanos, el hacer un match con ellos. Y esa conexión es la que me permite que yo obtenga más ventas y mi argumento de venta sea más receptivo por parte de nuestros clientes potenciales. Construir una buena relación, lo que acabamos de, o con lo que finalizábamos el punto anterior. Solo se necesita un momento o dos para lograr tener una conexión con el cliente. Y esto se puede hacer una diferencia entre realizar una venta o quedar en nada. La conexión con el cliente es fundamental porque obviamente nos refuerzan todos los puntos de la conversación y la repetición de una palabra o frase que tu cliente utiliza los anima a expandir sus pensamientos. Un ejemplo de seguro sería si el cliente dice, necesito que sea confiable y que cubra. Y usted repite la palabra confiable. Ejemplo, necesito la mejor lámina porque va a ser un portón principal y necesito que sea muy seguro el portón. Usted lo que necesita es seguridad. Le recomiendo entonces, chapa número. Ustedes saben más de eso. ¿Cuál sería, Salvador? 14. Chapa 14. ¿Sí? Lámina un 16 original. Va a quedar pesado el portón, pero cumple el principio de seguridad. Y ahí es donde estamos, retomando las palabras de él y obviamente vamos construyendo la relación. ¿Por qué alguien nos debería escuchar? Porque esto nos permite establecer la credibilidad. No seamos solo vendedores más. Un vendedor más, alguien, ni modo, estoy contratado para que venda. Sí, estamos contratados para eso, pero no vamos a ser solo un vendedor más o un asesor más. Tienes que establecer rápidamente quién eres y por qué eres alguien con credibilidad. Por ejemplo, Ángela mencionaba que ella tiene 23 años, si no estoy mal. Sí, 23 años, más de 23 años con la empresa. 23 años de estar en su merced. Sí. ¿Será que alguien le puede decir, no, usted ni sabe de lo que está hablando? O sea, son 23 años, hay credibilidad, no es primera vez que ella compra un producto. O sea, hay un respaldo, lo mismo en el caso de nosotros. Pero es que Miguel, yo apenas llevo 3 días en la empresa. Qué bueno, pero hay un respaldo, porque si no, no lo hubieran contratado. Si lo han contratado es porque obviamente hay potencial de aprendizaje. Me parecía interesante, platicaba en una ocasión, cuando brindamos una capacitación a una cadena de supermercados, y me dice una de las cajeras del supermercado, necesitamos aprendernos más de 600 códigos de productos. Cuando estamos en caja, es porque ya nos podemos mínimo la mitad de los códigos de producto. Y no sé si se ha fijado que hay en supermercados, dependiendo de en el que vayamos, que, por ejemplo, hay en unos que nos pesan la fruta primero y después la pagamos. En otros que ya en la caja se puede pesar y se paga. Pero en cualquiera de las dos ocasiones hay que escribir un código. Y si usted se fija, en el caso de ellos dicen, manzana, código tal, 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 tal. Pera, código tal. Maní, código. Están ya acá. ¿Alguien va a dudar del código que le están dictando? Posiblemente se equivoquen y les aparece otro producto. Pero rápido recuerdan o lo buscan en la tablita y dicen, este es el producto. Lo mismo sucede en el caso de nosotros. Nosotros debemos saber cuál es el producto que tenemos y, obvio, ofrecerlo con toda la seguridad del caso.
Le pongo otro ejemplo. ¿Cómo yo sé que el cable que me está vendiendo es cable 12? ¿Estamos bien? Es que igual. Perdón. Mande, Salvador. Si usted me pide cable, es sólido. Estos dilitos. Alambre es otro. Pero son lo mismo. Número 12, los dos. Lo único que son uno número 12, los dos. Cable es uno, alambre es otro. Pero ahí diferenciamos lo que el que quiere. Sí, y ese fue uno de los. Hola. Y ahí nosotros, pues, y ahí disponemos y damos el precio, le digo. Exacto, gracias, Salvador. Y ese es uno de los errores que yo cometí. Porque un día a mí me mandan y me dicen, Miguel, este necesito que vaya a comprar. Hola, hola. Hola. Sí, le escucho, Lee. Yo le escucho. Sí, se escucha. No, se escucha. No, no, okay. Se escucha. Yo sí le escucho. Bien. Ese fue uno de los errores que yo cometí, del que estamos hablando en este momento con Salvador. Que a mí me mandan a comprar cable. Yo no dije cable, yo dije alambre. Cuando se lo traigo al electricista, se me queda viendo y me dice, yo le dije alambre o cable. Y yo bien serio, ¿verdad? Y le dije, usted me dijo alambre. Perdón, ya me confundí. ¿Cable? De hilos. Hilos. Ok. Sí. ¿Alambre? Sólido. Sólido. Ok. Y le digo yo, no, usted me dijo alambre. Yo así bien seguro. Jamás le voy a pedir yo alambre. Yo utilizo cable. Porque el cable se puede manipular, y me dio toda la explicación el electricista cuando hicimos una remodelación en casa. Lo triste es que ya no podía llegar a devolverlo, porque ya usted sabe, cortado el alambre o el cable, no hay devolución. Entonces le digo, bueno, ni modo. Todo el tiempo que pasó haciendo la conexión eléctrica pasó renegando. Fue toda una mañana de escucharlo renegar. Yo por eso no pido esto, yo por eso. Somos amigos, entonces, y toda la mañana vas a renegar, me dijo. Porque el presupuesto es bien económico, ¿verdad? Yo no dije, deje eso y vamos y compremos más. Pero en ese momento sí se vive un estrés, pero el error fue mío. ¿Por qué traigo esto a mención? Porque obviamente debemos escuchar atentamente. Insisto, el error no fue en la ferretería, el error fue mío, que yo no escuché atentamente. Y obvio, yo pensé que en la ferretería lo que querían era venderme el más caro. Y como me querían estafar, me fui por el más barato, cuando simplemente lo que estaban haciendo es asesorando. Pero quizás hubiera sido más útil si el asesor hubiera pelado un pedacito de cable y de alambre y me hubieran explicado así con peritas y manzanas. Porque imagínense que han pasado casi 20 años de lo que le estoy hablando y todavía me acabo de confundir. Yo lo tenía claro cuando inicié la clase. Y en este momento que acabo de preguntar, me confundí otra vez. Entonces, habemos algunos que necesitamos con peras y manzanas que nos digan, mire, toque. Ya vio, este se llama cable. Y está compuesto de tantos hilitos, si es posible. Este se llama alambre. O sea, si usted dice, tan ignorante, sí. O sea, no me voy a justificar. Sí, es cierto. Y en momentos somos ignorantes, o sea, no lo conocemos. Y es ahí donde debe aprovechar el asesor a escuchar y a brindar una solución a la necesidad real que el cliente tiene, porque esta solución real que el cliente tiene nos permite potencializar
el tiempo de él y el nuestro. Yo sé que por una llamada telefónica no vamos a posiblemente explicar con peras y manzanas lo que estoy diciendo, aunque ahora las llamadas son ya videollamadas. Y en videollamada, así como estamos en este momento, yo le puedo decir, mire, este es el cable, ¿ve? Ya se fijó, es sólido completamente, mire, mire. Ese ¿sí? es sólido. De... alambre. Este es el alambre, ya veo, es sólido completamente. En cambio, el cable es, o sea, en videollamada se puede. Y no sí, van a cometer los errores que yo cometo. O sea, obvio, ustedes son los especialistas. Entonces, es eso, se puede hacer. Pero en ocasiones nosotros decimos, si quieren que lo compre, si no, de todas formas. Sí, no, o sea, sí es que lo compre. Pero también nosotros vamos a influir en la compra del producto, porque obvio, somos nosotros los que lanzamos posterior a ello una oferta. Permítame, se los comparto en este momento. Somos nosotros los que lanzamos la oferta y al momento de lanzar la oferta es el cliente el que toma la decisión de comprar o no comprar. ¿Por qué? Porque la oferta es lo determinante al momento de estar negociando. No tienes por qué ocultar el motivo de la llamada. La llamada es porque hay una venta de por medio. No, es que le llamaba para saludarlo. Está bien, pero seamos sinceros. No llamamos para saludar a nuestros clientes. Excepto que seamos amigos. Con un amigo teníamos una frase y decíamos lo siguiente. Te voy a llamar por dos razones. Primera, porque necesito un favor tuyo. Y segundo, porque necesito un favor tuyo. De lo contrario, que te voy a llamar para saludarte. No. Amigo de años. De hecho, lo acabo de ver en una reunión. Más de 30 y fracción de años de conocer. Y sabemos que cuando cae la llamada de uno a otro es, ¿qué onda? ¿Qué necesitas? Así, fácil. Y siempre empezamos bromeando. ¿Quién dice que necesito? Si te estoy llamando para saludarte. Al grano, ¿qué querés? Mira, vas a andar por tal lugar. Sí, va, perfecto. Tráeme tal cosa. ¿Ya? O sea, llamadas así son las que hacemos para los clientes también. Donde le estamos llamando para decirle, mire, le tengo esta oferta. Le tengo el alambre más barato que el cable. Ya lo sabe, pero se lo tengo en oferta. Para eso le estoy llamando. O sea, y ser puntual a lo que vamos. Si la finalidad de la llamada es programar una reunión, al grano, vamos a programar la reunión. Habíamos quedado que nos íbamos a reunir el día viernes a las 9 de la mañana. Quiero informarle que a las 9 no puedo, sino que no sé si me puede atender a las 11. Al grano. Pero, ¿por qué no puede? Puntual, ¿verdad? No, es que fíjese que creo que se me va a pinchar la llanta ese día. Después de que se me pinche la llanta, creo que no voy a encontrar dónde repararla. Después de eso, creo que me voy a encontrar con mi mamá y voy a ir a tomarme un café. Después de... al grano, o sea, ¿por qué se puede y por qué no se puede? Bueno, a veces nosotros le damos tanta vuelta y hacemos que la gente pierda su tiempo. Y el tiempo, decían las abuelitas, es, ¿qué decían? Esencial. Y hasta los santos lo lloran. Sí, ¿verdad? Dicho de las abuelitas. Entonces, si eso es el dinero, perdón, el tiempo, ¿verdad? Ya ve cómo lo llevamos a dinero todo. O sea, si es eso, obviamente yo debo respetar el tiempo de ellos y lanzar la oferta. Si un cliente no está en el mercado en el mercado que manejas, no tiene sentido gastar el tiempo en esa llamada. Por ejemplo, hay clientes que nunca van a ir a comprar en una ferretería. Nunca lo van a hacer. Y cuando digo cliente, me refiero a ese hombre o mujer. No lo van a hacer. ¿Y por qué no lo van a hacer? Prueba de ello, yo le pudiera preguntar. De su familia, ¿cuándo fue la última vez, valga la redundancia, que fueron a una ferretería? El miembro más cercano de su familia. Ángela. En mi caso... a veces ellos me hablan y me dicen, mira, fíjate que tienen tal cosa, necesito comprarla y yo la traigo, yo se la llevo, por ejemplo. Y
Así. Gracias, Ángela. Sí. En el caso de ustedes, porque trabajan en el área. Pero imagínense los que no tenemos ni familiares. O sea, yo les soy bien puntual. Yo sí soy amante de herramientas, de un montón de todo lo que tenga que ver con cosas de ferretería. Soy amante de todo eso. A tal grado que tenía la costumbre de este comprador compulsivo que cada fin de mes iba a la ferretería. Voy a ir a comprar pintura porque voy a pintar la casa. Voy a ir a comprar porque voy a... Ahí están los potes de pintura. Que algún día se va a pintar la casa. Ya diciendo la pintura, pero ahí están. ¿Por qué? Porque habemos algunos que sí tenemos eso, de que vamos y compramos constantemente. Hay otros que no. Yo le pongo el ejemplo. A nivel de familia, solo que yo le llevara a la ferretería, iba. Mientras tanto, le estoy hablando, tenemos un par de meses, bueno, varios meses, no un par, varios meses, que no visitamos una ferretería como tal. ¿Por qué? Porque decimos, no necesitamos. Necesitaba unos tornillos de la hermosa bodega, habían tornillos y dije, aquí están, no tengo que ir a comprar. Y me dijo alguien, es que es todo el inventario que se tiene en la casa. Y yo dije, sí, es un comprador compulsivo que siempre tiene cosas en casa, pero si el cliente no está para nosotros, omitámoslo. O sea, no sigamos perdiendo el tiempo con él, porque obviamente no vamos a llegar a una venta y será pérdida de tiempo. Compromisos. No andes con rodeos cuando se trata de cerrar un trato. Si se presenta, no lo dudes y aprovecha esa oportunidad. No andemos con rodeos. O sea, el cliente quiere comprar, vendámosle. Vendámosle. No, pero es que mire, si usted espera que la otra semana va a haber una oferta mejor, la otra semana le volvemos a vender. O sea, ya el cliente quiere comprar la pintura para tenerla almacenada para que algún día va a pintar, pero ahí comprémosla. O sea, y ya, véndale. Si la siguiente semana está en oferta, mejor todavía. Le vuelve a llamar y le dice, mire, fíjese que como usted llevó la pintura verde, hoy le tenemos en oferta la celestita que combina con el verde. O le tenemos en oferta la blanca que combina con el verde. ¿Ya? Vendámosle más. ¿Por qué? Porque eso es parte del compromiso que se está llevando con ellos. Y por último, para finalizar la llamada, debemos hacer algo que es fundamental. Lo leo textual como dice ahí. Cuando la llamada está a punto de finalizar, donde quizá ya haya cerrado el trato o probablemente recibió un fuerte no o un tímido quizás. No importa lo que pase. Recuerde agradecerles por su tiempo a los clientes. Lo leo textual porque a veces cuando no nos compraron, muchas gracias. Y hasta nos cambió el tono de voz. No nos compraron con la mejor actitud. Agradezco, muy amable por su tiempo. En la próxima será. Gracias. Con amabilidad va a ser la diferencia que nos vuelvan a contestar o no el teléfono. Porque en la próxima vean la llamada de Miguel y van a decir, ese repugnante, ese y todo el léxico salvadoreño, ¿verdad? Y no nos van a contestar. Entonces, por lo tanto, al finalizar la llamada, tengamos presente agradecer, pero agradecer realmente como se debe, no solamente para salir del compromiso. Y debemos, obviamente, asegurar que el cliente comprendió todo el motivo de mi llamada y debemos asegurar que el cliente comprará nuestro producto en esta ocasión o en una próxima. Por eso, si hay algo que a mí me gusta de los restaurantes, es cuando le dicen a uno, ¿me permite repetirle su orden? ¿Y qué decimos nosotros? Sí. ¿Usted me pidió A, B, C, D? Sí, yo se lo pedí. Ok. Entonces, usted me pidió esto, usted me pidió esto, usted me pidió esto. Y con base a lo que hemos pedido, obviamente nos atienden y nos llevan el producto. Este es un error que deberíamos superar todos. Reafirmar el pedido del cliente.
Al reafirmarlo, evitaremos cualquier error en comunicación y por lo tanto evitaremos que el cliente se moleste por lo que él no ha pedido. Yo sé que en Zaragoza, por lo que me comentaban, les piden clavos de 3 pulgadas y después le llegan diciendo que no, que eran de 1 y que se los tienen que cambiar. No, en todos lados creo que es así. Todos lados, dice Adolfo. Ok. Entonces, hace poquito fue un detalle que yo le muestro la bandeja de rodillo, la mini bandeja de rodillo, con ajá, 4 repuestos que lleva la mini bandeja, se lo muestro al cliente. Sí, quiero, mae, se la facturo. Va a la caja, paga, y cuando regresa, no quería esa, quiero la de 9. El rodillo 9 que lleva con toda la bandeja. Entonces, y bueno, tranquilo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Yo se la cambio, no hay problema. Aquí usted manda, usted tiene todos los detalles, yo no hay problema, yo se la cambio. Bueno, así somos ahí en Zaragoza. Así somos ahí. Eso somos los que están ahí, los clientes que llegan frecuentemente ahí en Zaragoza. Y mostrándole la bandeja en su, que lo ve ahí, en mostrador. Le facturo lo que es y me dice, no quiero esto, quiero ir a la de 9. No hay problema. Ahí está el detalle. Así somos. Y eso es lo que cuesta, obviamente, entender ese punto del cliente. En muchas ocasiones nos cuesta. Porque desearíamos que todos los clientes fueran clientes comprensivos y que obviamente al comprender pudiéramos tener el éxito en cada una de las ventas. Pero como decimos, cuesta bastante hacer eso. Ahora, dentro de la plataforma, ustedes encuentran unos ejemplos de los diferentes scripts que se pueden ya tener preelaborados, como dije, no memorizados, pero sí preelaborados, donde saludamos con un hola, unos buenos días, etcétera, con nuestro nombre, el nombre de la empresa a la que estamos representando, y donde dice ahí, por ejemplo, me tomo la libertad de poner en contacto con usted porque he observado que son, ¿sí? Posiblemente opción A, opción B, me pongo en contacto con usted porque usted nos compró el producto ABC y así sucesivamente. Ese es para una llamada de apertura, por ahí está el ejemplo para que ustedes lo lean, la llamada de calificación, cómo nos están calificando a nosotros. Por eso muchas empresas ponen la famosa encuesta y le dice, al finalizar la llamada le pedimos de favor que llene la encuesta de satisfacción. Y llenamos la encuesta de satisfacción algunos, otros cuando ya finalizamos la llamada, en el momento, colgamos. Para mí es interesante este punto y lo voy a resaltar por lo siguiente. Yo pensé que no le daban mucha importancia a las calificaciones malas. Y en un momento determinado yo califico una llamada mal, o sea, porque fue un trato pésimo. De todas formas, o es un trato pésimo. Y cuando dice, en una escala del 1 al 5, siendo 1 lo menos satisfactorio y siendo 5 lo más satisfactorio, ¿cómo calificaría la atención del operario? Y obvio, no había 0, no le puse 0, le puse 1. Menos de 24 horas después, y yo recibo una llamada de la empresa y me dice, le saluda el gerente fulano de tal, el motivo de mi llamada es porque usted calificó de esta forma al operar y desearía saber el por qué. Y ya le expliqué el por qué él lo estaba calificando así y le digo yo, en cuanto a su atención, pésima, pero en cuanto a resolver el problema, si usted observa, yo lo califiqué excelente porque él conoce todo, pero la actitud de él no es la correcta para estar atendiendo. Así es que las calificaciones influyen más el mensaje de voz. En el mensaje de voz a veces cometemos errores hoy que
No, cometemos errores hoy que está de moda los audios a través de las diferentes plataformas. Le mandamos un gran testamento, ¿verdad? Hoy ya no escrito, sino que en audio. De 2, 3 minutos el audio. Y yo me pregunto, ¿y quién va a escuchar un audio de 2 minutos? Yo creo que nosotros lo escuchamos porque si no lo escuchamos, nuestro jefe nos despide. Pero de lo contrario, no escuchamos un audio de 2 minutos. Voluntad propia no lo hacemos. Y si lo hacemos, le ponemos 2X o por 2, ¿verdad? Para que se reproduzca lo más rápido posible. Más que en ocasiones nos mandan audios personas que, muy buenos días. Quiero comentarles que el día de mañana vamos a tener reunión a las 8 de la mañana. Le pedimos, por favor, que llegue a las 7:50 para que podamos dar inicio puntual. Lo ponemos por 2 y todavía sentimos que va como tortuga. Hay gente que lo hace así. Hay clientes que nos mandan audios así. Y uno tiene ganas de decir, no, por favor, no lo mande. Pero es nuestro cliente. Ahora, en el caso de él, pues no conoce lo que hoy estamos hablando acá. Pero en el caso nuestro, que nosotros somos los asesores y lo mandamos de esa forma, el cliente no lo va a escuchar. Excepto que tenga una gran afinidad con nosotros, lo va a hacer. De lo contrario, no se va a dar esa opción. Por eso se plantean 2 puntos allí en el mensaje de voz y por ahí está el video que hace referencia a lo que hemos estado hablando. ¿Preguntas, comentarios, quejas, reclamos hasta este momento? Todo bien, licenciado. Todo bien. Ok. Vamos con el último apartado entonces de este punto. Y es, este ya lo vimos, o el llamado de seguimiento. Este lo hemos estado hablando también dentro de toda la formación y hemos dicho que el seguimiento es importante. Un 79% de los prospectos de una empresa nunca se convertirán en ventas porque no fueron nutridos. Hablábamos de la nutrición, es cuando le doy una retroalimentación al prospecto. Esto quiere decir que no hacer un seguimiento de ventas correcto y efectivo de tus clientes potenciales puede llevar a que pierdas un 79% de tus posibles ventas. No nos podemos dar en el lujo, ¿verdad? Que sea un centavo el que nos van a dar de ganancia por cada uno de ellos. Son 79 centavos que perdimos. Que sea un dólar, son 79 dólares en venta. Que sean 10 dólares, 790 dólares. Que sean 100, 7.900 dólares. Y si son 1.000, son 79 mil dólares que perdimos al no dar un seguimiento apropiado. Y ya lo hablamos desde el inicio, la competencia está criminal. Por eso siempre utilizo esta frase. En la guerra y en el amor todo se vale, y en el marketing también. Porque en el marketing, esto es más cruel todavía que la guerra. Porque en la guerra por lo menos le atacan a uno de frente. En cambio en el marketing, de frente, del lado, de arriba, de abajo, de espalda. En el marketing nos atacan todas las demás empresas como les da la gana. Y si no estamos bien cimentados, llevamos la de perder. Por lo tanto, el seguimiento es indispensable. El seguimiento de las ventas también es conocido como el follow-up, es el proceso de supervisión y análisis de las diferentes etapas dentro del proceso de venta. En el proceso de venta, lo que veíamos en un momento del inbound marketing, que es lo que nos lleva desde el momento de atraer hasta el momento de cerrar una venta. Y esto nos va a tener
como resultado, como consecuencia, que tengamos un mayor impacto en las personas. Y nos permite ayudar a la decisión de compra que ellos tienen. Como parte de todo lo que es la llamada de seguimiento, la preventa. En esta primera fase, las palabras clave son planificación y conocimiento. Si yo planifico, yo conozco a mi prospecto, tendré más éxito. Si yo no planifico y no conozco a mi prospecto, voy a fracasar al momento de estar ofertando el producto que yo tengo. Y después nos decimos, ¿y por qué fracasó? Si yo le doy un seguimiento, sí, pero no planifiqué bien. No planifiqué que la ruta debe ser todos los días miércoles, porque es el único día que me puede atender el prospecto. Y yo lo quiero ir a visitar el día lunes porque a mí me da la gana que es el día lunes, porque si no voy el día lunes, no voy otro día. Es que no es que se va a adecuar a nosotros, sino a nosotros, a él. Y eso nos está garantizando un poquito más el éxito. La fase número 2 ya tiene que ver con las ventas. La fase 2 ya es decisiva para llevar a cabo la venta. El equipo no puede dejar solo al cliente en esta etapa de toma de decisión. El equipo tiene que estar ahí presente para poder darle lo que necesita el cliente y obviamente lograr satisfacer sus necesidades, sus deseos. Y como último elemento de la llamada de seguimiento, que es, como dicen, la cereza del pastel, la fase 3, que es la postventa. La fase 3 es la que nos va a determinar qué tanto impacto hemos tenido. Un estudio de la DNA de ventas reveló que los clientes fieles gastan un 33% más que los clientes nuevos. Son potenciales embajadores de tu marca y pueden atraer más personas a cerrar negocios con tu empresa. Entre los beneficios del seguimiento de venta podemos mencionar reconocer los patrones de compra de tus clientes. El patrón de compra de la compradora compulsiva era todo lo que veía y era moda, lo compraba, independientemente el precio. Un patrón. El patrón compulsivo de algunos hombres es que queremos tener todas las herramientas en nuestra casa. El patrón compulsivo de algunas mujeres es que se les metió de aprender carpintería y hoy quieren todas las herramientas que tengan que ver con carpintería, no importa el precio. Y lo terminan comprando. Y obvio, es un beneficio para nosotros. Patrones de compra de los clientes, y esto nos permite predecir sus necesidades, identificar problemas con anticipación, mejorar el rendimiento de todo nuestro equipo de trabajo, que es al final lo que estamos buscando con esta formación que recibimos en las noches. Mejorar nuestro rendimiento, mejorar nuestras ventas, mejorar nuestros indicadores y obtener un beneficio más completo. ¿Preguntas, comentarios que tengamos? Por mí todo bien, Lee. Gracias. Gracias. Ok, solo les dejo la introducción del día de mañana, entonces. Clase 14. Manejo de objeciones. Mañana nos vamos a divertir conociendo diferentes tipos de objeciones. Eso le iba a decir, que creo que sí, ese tema nos va a llamar bastante la atención. Por eso lo estoy dejando. Perdón, Casey. Que eso abunda todos los días. Sí. Por eso solo lo estoy dejando ahí en el tintero para que no se lo pierda mañana. Manejo de objeciones. ¿Cómo lidiar con ellas? Solo le hago la antesala. Toda objeción es una oportunidad de venta. Con esa mentalidad vamos a arrancar mañana. Toda objeción
es una oportunidad de venta. Así es que entre más objeciones hayan, más oportunidades de venta vamos a tener. ¿Preguntas, comentarios? Interesante todo lo que, de todo lo que nos ha hablado. La verdad es que muy bonito el estudio, la clase. Si algunos, pues, saben un poco de esto, lo estamos retroalimentando. Y los que no sabemos, pues, estamos aprendiendo. Así que muchas gracias. Gracias, Ángela, por sus palabras. Gracias. Decía una frase de una película. Espero no hacerle perder su tiempo. Y espero que valga la pena conectarse todos los días y sacrificar esta hora a nuestra familia. Y espero que tenga resultados. Ya todo lo demás lo agregué, solo la primera frase era de la película. Pero espero eso. Que valga la pena el sacrificio de... ¿Cuántos días llevamos ya? No contamos los días. No contamos. La verdad es que se ha sentido muy corto. De hecho, dice la última semana y así ha pasado rápido. De hecho, la hora pasó rápido ahora también. Gracias. Yo pensé sí, que lo llevábamos ahí, así en la pared. No. La rayita, 5. 10. No, llevamos por... Yo estaba con la expectativa o de querer conocer de este tema, porque solo lo había escuchado, marketing, y quería conocerlo. Y realmente estoy como muy satisfecha, pues, de estar en este curso, sinceramente. Y me ha gustado mucho. De principio hasta donde vamos, yo sé que al final, pues, obviamente que es súper interesante. Así que muchas gracias. Gracias. Día 13, hoy. Estamos a 3. Hola, hola, licenciado. Martes, miércoles y jueves. Y cerramos. Y como decía Angelita, espero poder cerrar con ese broche de las abuelitas, ¿verdad? Hola, hola. ¿Cuál es el broche con el que cierran las abuelitas, como dicen ellas? ¿Con un broche de? ¿De oro? Esperamos cerrar así. Ha sido un placer estar con ustedes una noche más. Gracias por su tiempo, gracias por todo. Nos vemos el día de mañana desde otro escenario. Mañana estamos desde una oficina. Así que nos vemos mañana. Cuídense. Feliz noche. Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Cuídense. Buenas noches.